por la mañana. Hola. ¿Te sientes, Milán? Yo muy nerviosa por este juego. ¿Sí? ¿Cuántos pasajeros crees que hay en el vuelo? ¿Cuántos pasajeros? 122. Perdón, perdón, ¿puedo rectificar? Ah, claro. 191. Ok, 191. Jenny, ¿cuántos pasajeros crees que hay en el avión? 187. Vale. Naye, ¿cuántos pasajeros crees que hay en el vuelo? 85. Uy, ¿cómo que 85? Yo dije 110. ¿Cómo te sientes de regresar? Muy feliz de estar con el equipo otra vez. Y ya, yeah, super happy. Llegamos a la Ciudad de México para enfrentar la jornada 2 contra Pumas. Perchi, ¿cómo te fue en tu prueba de hidratación? Me fue espectacular. Humillé a Nayeli Rangel una vez más. Tenía un charco en la lengua. ¿Saben cuánto sacó? Ay, métatelo ahora. Fue la peor. Así como cuando le gané en las carreras, así le gané en la prueba de hidratación. No. Jenny, di buenos días. Buenos días. Wow. Está muy feliz. Durmió bien. ¿Alguien ha durmió? No. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Vamos a hablar en español? ¿Hoy? No. Esta semana es inglés, ¿no? La otra semana es español. Mira, que te enseñé español. It's early in the morning to think Spanish. No ha salido. No ha salido, niña, no ha salido. Dile que participa. Ha salido en todos los días. ¿Que no he salido? No manches, todos los días. Es su primer vlog, dale la bienvenida, Feli. Queremos, de parte de toda esta gente que está aquí. ¿Qué queremos? Queremos darte la bienvenida al vlog. Queremos. Ah, gracias. Al vlog y a... Queremos que Jenny nos da. Es que es demasiado pronto. Otro día que sea. Ay, sí, a partir es que de la. Temprano. Sí, sí, bloque. O sea, no. Somos personas a partir. Otro día, a partir de las 12 ya. ¿Hay ratito? Puedo ser yo. Hay un cafecito, ¿no? Sí. Sí, se apetece. No sé. ¡Naye! ¡Ay, Naye, un cafecito! ¡Qué paso! Día de partido hoy. Yo, it's too early to think Spanish, my gosh. Hoy día de partido, estoy aquí con mis agentes. Guti está aquí. Sí, mucha suerte para el equipo. El estadio está
Está buena. Está buena, pero necesita agua. Iba, estaba la cuchara y un tenedor platicando. Y en eso la cuchara se va corriendo. Y el tenedor le empieza a gritar: ¡Cuchara! ¡Cuchara! Y la cuchara no volteaba. Entonces dice: parece que no es cuchara. ¡Ya! Mejor dado de ti. Sentiste tu maquinón, pero me tenía en ti. Y ahora estoy pretty. Vamos a cantar una canción porque di que sí. Y aquí. Hay que poner las canciones al mismo tiempo. Dale, vamos a poner. Una, dos, tres. ¡Ay, mamá! Que nos ven. Queremos ver si alguien nos puede mandar una bocina. Sin bocina. Que marcar registrada nos mandó una bocina, porfa. Somos super fans de ustedes. Marca con la Yalitza y toda la mafia aquí mexicana. Marca registrada. Carol G. Invítenos a concerts, mándanos una bocina. Ay, Carol G, no sea mala. Wendy Guevara. Wendy Guevara, hermana, y nosotros ya tuvimos una camisa, estábamos esperando una bocina acá. Y la queso, hermana. Y la queso, modérrimo. Porque... Vas a decir una palabra regia. ¿Sí? Vas a decir esta c. ¡De mierda! Regia. Puerco. Es una palabra que no ofende y es muy regia. ¿Puerco? Puerco y sal, little boy. Puerco. ¿Esa qué? Sí, little boy, ¿no? ¿No? Puerco, bebé chiquito. ¿Cómo estás el día de hoy? Enojada, dile. ¿Enojada? Estoy enojada, molesta. ¿Por qué? Por la bocina. ¿Qué pasó con la bocina? ¿Qué no pasó? Si algún incomparable. Pon un anuncio de búsqueda. De búsqueda. ¿Qué pasó, Jacqueline? Pues, qué raro que Ofelia el día de hoy. Escucha y te voy a echar la culpa. Estoy platicando lo que pasó ese día. Estábamos en el vestidor y apareció el cargador de la bocina. Hace unos días, hace un par de días. Y todo bien, todo bien. Cargó ese día. Todo bien. La neta, yo no me fijé qué cargador era, la verdad. Sí, yo no Ofelia vi. Lo identificó, pero no supo cuál. Después. ¿Desapareció otra vez? No desapareció. Supuestamente ahí está. Pero qué raro que ese cargador no carga, evidentemente. Ese no es el cargador de la bocina. Alguien lo manipuló. Aparte dice el nombre. Sí. Que no es. Y queremos saber quién fue. Ofelia. ¿Eh? Ofelia. No, es que yo no me fijé. O sea, yo solo encontré la bocina ya cargándose. Cuando llegué al vestidor, ya estaba cargando. Y ya la encontré y listo. Pero no me vi, no vi si era el cargador o no. O sea, no identificó quién fue. Pedimos el nombre del equipo, en nombre de todas, que nos donen una bocina. Porque no tenemos. O en su defecto, con un cargador. Con micrófono. Con micrófono, de ser posible con micrófono. Si no, pues ya aceptamos el cargador de última. Estamos en contacto. Saludos.
decirles, primero que nada, agradecerles a todas por el esfuerzo que han estado dando esta temporada. Yo creo que es un gran paso el haber quedado campeonas, pero no hay que quedarnos con eso. Hay que quedarnos con crecer y que cada una que está aquí tiene algo que dar a este equipo. Tiene algo muy importante que nadie más puede hacer. Entonces hay que complementarnos y especialmente darnos confianza. Hay que intentar, la vamos a regar, es fútbol. Entonces todos tenemos que salir con la confianza y con la convicción de querer ganarlo. Porque todos los equipos nos van a jugar a morir. Pero nosotras tenemos que demostrar que este equipo, que Tigres, que el club, que todo lo que representamos, somos inmensamente grandes, pero hay que demostrarlo y agarrar confianza de cada una y demostrarlo, pero primero que nada divertirnos. Así que es lo que les tengo que decir y venga. ¡Dale!
amigos, he disfrutado. Hemos ganado lo importante y a por más. The first, I've been practicing and the coaches have been telling me to get more confidence. I'm starting to get and understand the rhythm of the team. So when I saw the goal as a forward player, I need to score. So I thought of my chance and I took my chance and I scored. And the second one was because Fanny ran in the first post, so the last defender went to her and it was too bad for me. So, gracias! Well, mi goal viene de una buena circulación. Jugamos a la banda con Nati. Nati manda al centro y corro a segundo poste. La portera trata de salir, entonces lo que trato es meter el balón hacia abajo, pega en el poste y se mete. Y gol. La verdad, muy bien, muy tranquila. Creo que fue un gol importante por el momento que estábamos viviendo en el partido. Y de cierto modo ayudó a recuperar la confianza para el segundo tiempo.